Amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarlos, esto es Surfeando. Y bueno, aquí vamos a iniciar con un programa muy interesante en el cual vamos a tener como invitada a Magaly Casillas, presidenta electa de Zapotlán el Grande. Y bueno, ahorita vamos a comenzar porque ahorita me intrigó algo que estoy viendo ahorita. ¿Ando de Sherlock Holmes o qué estás haciendo, casi, Pepe? Casi, Dante. ¿Se te perdió algo? Sí, traemos perdido. ¿Tres perros? Sí, ¿sí? ¿Me ayudas a levantar? Aquí a ver si no tenemos algo aquí, a ver. ¿Aquí? A ver, sí, ¿algo sí, pesa? Sí. No está ligero, yo no, creo. No, acá mira. No pesan las cervezas, ¿no? A ver, no hay nada, tampoco ¿no? Acá. A ver, vamos a ver, espérame, es que ando buscando. ¿No? ¿Qué ando buscando? Bueno, es que yo, en realidad, tengo 3 años... buscando a la diputada Adriana Candelario, no la encuentro por ningún lado. Por eso hoy dije, a lo mejor está escondida en alguna parte. Me compré mi lupa y me puse a buscarla, pero no la encontramos en ninguna parte del distrito. Y el distrito y la gente del distrito siguen buscando a su diputada federal. Todavía no sale. No, que ahora sí que brilló, pero no por sus propuestas en el Congreso de la Unión, sino por su ausencia. Así que bueno, yo aquí voy a dejar la lupa mientras terminamos el Surfeando, porque voy a regresar a seguirla buscando. Ya le mandamos mensajes a sus redes sociales. Realmente queremos una entrevista porque queremos saber su opinión acerca del tema del abandono total de las carreteras federales. Y bueno, ya sabemos que no nada más en el sur de Jalisco. No, sí, completamente. Lados. Todos transitamos las carreteras del sur de Jalisco, transitamos las carreteras federales. Y es una lástima que las carreteras están provocando ya muertes. De hecho, han provocado muertes. Me salió, no sé si por estar buscando en YouTube, un video de una persona que estaba haciendo una entrevista, un reportaje de hace un año. Y le llaman la carretera de la muerte. Sí. Pues nosotros le pedimos a Dante que nos ayudara a visualizar y a buscar la parte de las carreteras estatales. Dante preparó un material muy interesante que les vamos a presentar a continuación con el tema de la ubicación de las carreteras, porque tenemos carreteras estatales, municipales y federales, que son por supuesto las que están abandonadas. Vale la pena mencionar que el tramo que está de la curva del Zapote hacia Huescalapa es una carretera estatal. Es federal. Es federal. Está catalogada como federal. Como carretera federal. Y esa zona sí está perfectamente bien arreglada. Hay un asfalto nuevo, pero las demás no. Entonces, para tener una idea, Dante nos preparó el documento que a continuación les vamos a presentar, Dante. Sí, así es. Para que ubiquen más o menos cuáles son las partes de las carreteras estatales, municipales y federales. Así es. Ahí en el video que va a aparecerles en la imagen que vamos a cargar, van a aparecer el tramo, ese que menciona Pepe, desde lo que es Puerta de Cadenas hasta un poquito antes, si ustedes conocen por ahí un lugar donde venden cocos, en Huescalapa, hasta ahí está. Esa es la parte federal. A partir de ahí hasta el Puente de la Tolteca es un tramo municipal. Hay una parte, perdón, de la curva donde está este Calperla, el ingreso Calperla, hasta donde está el charro que le dicen, está Zapata, esa parte es federal. De ahí hasta el puente de la Tolteca es municipal, el libramiento Zapotitic es estatal, está pavimentado, también la carretera hacia el Rincón está pavimentada, está en buen estado, y del puente de la Tolteca al Mirador es federal, todo ese tramo. También van a ver en este video la parte que corresponde a Tamazula, donde se ve que todo el tramo desde Tamazula hasta Cuatro Caminos, hasta antes de Tuxpan es federal. Y luego llega un tramo que es municipal, no está marcado como estatal ni federal, debe ser municipal. Y a partir de ahí, desde la salida de Tuxpan hasta Cuatro Caminos es federal. Y de ahí, pues sigue hasta la carretera federal, que es la 110, la extensión 110 a Colima. Y de Tamazula, que viene siendo la de Tecalitlán, que es la 80, ¿no? Ajá. No, 110, perdón. Tecalitlán, Mazamitla. Esa es federal. Entonces, todos los tramos federales, las carreteras que ven en mal estado, desgraciadamente, son carreteras federales.
si pasan por la carretera La Libre a Colima, desde Cuatro Caminos hasta Tonila, está en un estado digamos que regular de pavimento. Lo malo es que se van a encontrar que en muchos lugares ahí se ha estado digamos que los taludes se han ido degradando y están derrumbes. Completamente peligrosos. Hay muchos derrumbes. La gente que va por ahí, los únicos que han acomodado ese talud que se ha desacomodado son los camiones que van pasando y lo van aventando. Entonces, y hubo una desgracia el año antepasado en esa carretera de Atenquique hacia la zona de San Marcos, propiamente en la barranca de Beltrán, donde se derrumbó un talud y hubo muertos. Hay dos partes, ese que mencionas, en la parte pasando exactamente el puente de Beltrán hacia Tonila, donde empieza la cuesta, ahí exactamente ese tramo, ahí se desgajó el cerro. Y también acá, antes de Platanar, bajando esa cuesta, después de agosto, en esa parte también hubo un desgajamiento y estuvieron trabajando y parece que está en buen estado. Sí. ¿Cuál es el problema? La falta de mantenimiento, la falta de supervisión. Anteriormente había cuadrillas. De hecho, a mí me tocó personalmente vivir un desgajamiento de parte de un cerro que después le pusieron un talud, hay un muro de contención después de Platanar. A mí me tocó, digamos que ser en primera persona, llegar cuando todavía estaban cayendo las piedras. Afortunadamente no nos tocó la desgracia. Pero les comento esto porque la persona que sí falleció era un trabajador de SCT que estaba en mantenimiento. Quiere decir que antes había personal de mantenimiento, cuadrillas de mantenimiento. No las hay, por eso están en estas condiciones. Pues había un distrito de la ST aquí en la zona sur de Jalisco que se encargaba de eso. Uh-huh. Y ya no se ven. Yo creo que anda con la diputada. A lo mejor andan igual. Están habrá perdidos. Que también agarrar a López y irnos a buscarlo, porque perdidos. No nos encontramos no por ningún lado. Y es un problema de riesgo. Si tenemos, hay algo que tiene que hacer el gobierno, y los gobiernos para eso están. Uno de ellos, y el principal, es prevenir y darte seguridad. Y prevenir quiere decir, si tienen las carreteras en buen estado, no le pueden echar la culpa que luego dicen, no, es que iban en exceso de velocidad, es que iban alcoholizados, es que... Eso lo determinará un perito, pero si las condiciones de la carretera están en mal estado, es problema de las carreteras. Porque tú te puedes encontrar con un vehículo y el otro, a lo mejor por sacarle el pozo, te impacta o te hace sentir que te va a golpear y tú, por tratar de no impactarte, te sales. Entonces, hay muchas desgracias. Ya vimos, lamentablemente, la pérdida de una niña. Esa carretera que dicen de la muerte está lleno de cruces. Si hubiera todas las cruces que deberían de estar ahí, sería un panteón rodante. Y creo que lo vemos, no sé si ya la habilidad de las personas, pero en momento de que está lloviendo, todos esos baches se llenan de agua y prácticamente no los ves. Las pérdidas materiales, que son, imagínense, la gente, sabemos que la economía no está muy bien, y tienen que estar cambiando las llantas o perjudicando sus vehículos por una situación de un mal mantenimiento, creo que ya deben de ponerle atención. Y es momento de que los electos, porque creo que no vamos a encontrar... No, los que están ahorita ya no van a hacer nada. No, a ver, no lo hicieron en 6 años. Lo que sí debe quedar claro y que todos debemos de entender y de saber es que la principal obligación de los gobiernos en sus 3 niveles es atender y ofrecer buenos servicios públicos, y eso incluye salud, incluye comunicaciones, incluye transporte, incluye seguridad, incluye educación. Y en ese caso, en realidad no se atendieron, no se atendió salud, no tenemos los hospitales de Holanda ni de Dinamarca.
No se atendieron la parte de transporte, las vías de comunicación estaban en pésimo estado. En muchos lugares de la República no se atendieron los temas de seguridad. En muchos lugares de la República viven unos temas difíciles en cuanto a seguridad. Estaba leyendo ayer en la mañana que en Nuevo Laredo y en la zona de Tamaulipas acaban de cerrar 80 tiendas Oxxo por temas de extorsión. En realidad, entonces, digo, esas son las principales obligaciones de los gobiernos en sus tres niveles. Y algo crítico que está pasando, el outsourcing que se supone, la relocalización que se está haciendo por el tema de China con los Estados Unidos, que se supone que están viniendo empresas. El nearshoring, que se están viniendo empresas a México, algunas están yendo y nada más llegaron, pisaron y se fueron. Es que esos temas. A ver, ¿cómo van a transitar en las carreteras federales las mercancías y los productos si están hechas pedazos? ¿Cómo van a garantizar la seguridad para sus trabajadores, para sus empresas, si en muchas zonas del país hoy están cerrando empresas porque ya no soportan el tema de la extorsión? Y bueno, el tema de la salud, pues imagínense la seguridad social hacia los trabajadores con hospitales que no tienen los mínimos elementos, porque en realidad, y hay que decirlo antes, el recurso se desvió para otra cosa. Claro, está muy claro. El recurso se desvió para otra cosa. Para este gobierno la prioridad fue dar becas y dar becas. Y las campañas. Y dar becas y las campañas. Y los servicios a los que está obligado a dar quedaron totalmente en el olvido. Y ahí están las carreteras, y ahí están las consecuencias, y ahí está el efecto que no es un efecto de desarrollo positivo. Y yo espero a los diputados llamarles poderosamente la atención para que los recursos que vayan a Jalisco se queden en Jalisco y sobre todo en esta región, porque no se tienen que ir al Tren Maya, no se tienen que ir al aeropuerto Felipe Ángeles, no se tienen que ir a otras obras. A Mil Bocas, que tienen Mil Bocas. Mil Bocas, no tiene llenadero. Y dicen que ya va a empezar a refinar, no sé qué va a refinar. Sí, yo creo que sí es importante, y me sumo a ese llamado de atención a los diputados, Dante. Los diputados están obligados a responder a los intereses de su distrito, no de su partido. Así es. Lamentablemente e históricamente ha sido todo lo contrario. Los diputados son electos por la ciudadanía de un distrito, pero luego llegan al Congreso y se les olvida y se sienten que le deben al partido, cuando cualquier partido, y llámese el partido que sea, no hubiera llegado o no hubiera llevado ningún diputado si no hubiera tenido votos de su distrito. Señores diputados y diputadas, no se deben a sus partidos. Señores diputados y diputadas, se deben a sus distritos. Consulten con la gente de sus distritos. Ya es tiempo de cambiemos la visión del político, tanto desde la ciudadanía hacia el político, como del político hacia la ciudadanía. El otro día platicábamos que hay por ahí un ponente argentino que dice, aplaudirle a un político es como aplaudirle al cajero cuando vas y sacas tu dinero. Pues es tu dinero. Vamos a aplaudirle a un político, es aplaudirle porque haga algo para lo que le estamos pagando. Uh-huh. O sea, yo creo que sí tenemos que empezar a cambiar esa filosofía y esa forma de ver las cosas. Y bueno, esperemos que logremos hacerlo a tiempo, porque en realidad las condiciones hoy de muchos servicios públicos a los que está obligado el gobierno están pésimos. Y en la calle la amargura, man. Y recuerden, diputados, en el mismo bache que caemos nosotros, caen ustedes. Así que pónganse a trabajar. No nos vamos a ir a corte sin antes felicitar a Dante, porque ya va a estrenar un nuevo programa. Muy pronto lo van a ver aquí en Mis Últimos, un programa muy interesante en el cual creo que todos, más de alguno, hemos tenido experiencias. Ya lo verán. Dante, felicidades por tu nuevo programa. Muchas gracias. Va a ser algo muy interesante. Van a ver que les va a gustar mucho. Regresamos, no le cambien, recuerden que hoy tenemos de invitada a Magaly Casillas, quien es la próxima presidenta municipal de Zapopan el Grande, y con quien ella esperemos que sí tenga el respaldo de su diputada federal, que es la maestra
No, la actual yo creo que ya no, ya no la encontramos y no la buscamos. La seguiremos buscando, pero creo que no la vamos a encontrar. Pero creo que la próxima diputada federal deberá aprender esa lección y sí hacerse presente en su distrito para atender los temas que le duelen al distrito. Adelante si quiere atender los temas del partido, pero por favor, priorice los temas del distrito. Vamos y volvemos, esto es Surfeando, no le cambie. Estamos. El internet no tiene por qué ser caro. La Feria de la Velocidad Telesur trae para ti 50 megabits de internet con fibra óptica hasta tu hogar por solo 9 pesos diarios. Sí, escuchaste bien, por solo 9 pesos diarios. En Telesur, el internet más accesible del mercado y con tarifa fija es para todos. ¿Qué estás esperando? Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal más cercana o contrata hoy al 3388-801688. Tarifa calculada a 30 días. Consulta condiciones y cobertura. Amigos, buenas noches nuevamente, pues regresamos aquí a Surfeando y bueno, como les comentamos anteriormente, tenemos ya aquí a la presidenta electa, Magaly Casillas, a quien vamos a hacerle nuevamente o platicaremos nuevamente con ella, sobre todo ya al inicio de su administración, quedan muy pocos días que se ha ido el tiempo volando y bueno, Magaly, un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Siento como en casa, bueno, claro. Debería decir como en la playa, ¿verdad? Surfeando. Como en la playa, surfeando. Efectivamente. No, y nos vimos en la misma playa, ¿verdad? Efectivamente, así es. Tenemos dos playas, tenemos aquí en la zona, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos más. La playa, la playita de acá de la laguna, las playas de Tizatitla en Tuxpan, uh-huh, y las playas del río Tamazula también. Sí. Entonces, es correcto. Tengo para elegir. Uh-huh. Es correcto, así sí, es, así entonces es. Entonces le ponemos el nombre de cualquiera de las tres. Perfecto, perfecto, pues muchas gracias. ¿Cómo te ha ido como presidente electa, Magaly? ¿Cómo vas? ¿Ya hablaste con los que van a ser tus regidores de oposición? ¿Ya cómo va esa conformación del equipo y el entramado para el nuevo gobierno? Fíjate, una pregunta muy interesante. Efectivamente, terminamos ahí con las elecciones, 2 de junio, y bueno, tu servidora, como todos lo saben o lo he comentado, pues soy síndico municipal y regreso a mis funciones el día 3 de junio, así es que ha sido una agenda súper apretada, pero satisfactoria, porque hemos también avanzado con muchos proyectos que quedaron ahí pendientes de resolver. No obstante, mi compañero, quien me suplió en mis funciones, pues muy bien. Sin embargo, pues ahí con algunos proyectos súper importantes, y uno de ellos de la Clínica del Seguro Social, que ya les platicaré. Y bueno, de manera paralela he estado en reunión con quienes me acompañarán en el Pleno del Ayuntamiento, y que efectivamente, saben, la integración del Ayuntamiento, por lo que vea esta gran coalición, pues vienen compañeros del Verde, Morena, Partido del Trabajo, Futuro Llegamos, con quienes hemos tenido una gran relación y comunicación, y pues la haremos muy bien. Tenemos el mismo compromiso para servir a Zapotlán, y con en realidad no he tenido todavía la oportunidad de reunirme con los demás integrantes que me van a acompañar en el Pleno del Ayuntamiento. Vienen 4 personas por parte de Movimiento Ciudadano y 2 de la coalición PRI-PAN. Entonces no ha habido todavía la oportunidad, pero seguro estoy que en próximos días habrá oportunidad también de reunirme con ellos. Tanto sus proyectos como los propios de este equipo que yo encabecé, pues son tendientes a beneficiar aquí a Zapotlán. Entonces creo que serán más las coincidencias que nos unan. La campaña ya terminó y bueno, habrá que hacer sinergia con todos ellos. Y finalmente, la demanda de la ciudadanía, ya terminaron las campañas, ya hay que ponerse a trabajar. Afortunadamente ya tienes la experiencia de la administración, sabes cómo están las cosas, sabes cómo hay que arrancar, y ahora yo creo que lo más importante es platicar con los de oposición para que también se entienda, ¿no? Ya es el inicio, y en el inicio hay que empezar a dar resultados. Y creo que también en el tema de la oposición tienen que entender que una cosa es oponerse y otra cosa es sumarse a proyecto, ¿no?
Qué interesante eso que acaba de decir Dante, ¿eh? Sí, es correcto, efectivamente. Debemos de buscar efectivamente hacer sinergia con todos ellos y que los proyectos, muchos de ellos coincidieron incluso en parte de las propuestas de campaña. Por lo menos a ninguno escuché que no buscáramos cómo traer desarrollo y beneficio aquí a Zapotlán. Entonces, esos proyectos efectivamente debemos, estaremos consensándolos para que precisamente sumemos a esta gran causa en beneficio de Zapotlán, y estoy muy segura de verdad que tendremos grandes coincidencias. Y sí, la ventaja, pues ya con algunos años de experiencia en el gobierno municipal y al ser un gobierno también de continuidad, pues creo que también serán muchos los aportes, no iniciar de cero, ver a dónde vamos a dirigir una política pública, que lo he dicho, yo me siento muy orgullosa de haber de pertenecer a este gobierno en turno, que nos deja con finanzas muy sanas. De verdad, en la experiencia personal, lo hemos comentado con muchos compañeros, es la primera vez que logramos tener finanzas tan sanas como ahorita. Pues yo en ese sentido no tendré ningún pretexto para estar angustiada porque no hay liquidez, porque no tendremos algún recurso precisamente. Era característico en los cambios de gobierno, no me dejaron para la nómina. Deja la nómina, los aguinaldos que los tienes de enfrente. Fíjate, ha sido una administración tan certera que, por ejemplo, puntualmente se pagan. Por ejemplo, ahorita ya a todos los compañeros del servicio público ya se les cubrió el 50% de la prestación del aguinaldo. No ha habido una sola ocasión en que se retrase el pago de una quincena. Está ya todo previsto para en septiembre hacer la liquidación de todo el personal de confianza. Y obviamente habrá compañeros en el equipo que continuarán en las mismas funciones, otras distintas. Sin embargo, el no arrancar de ceros, pues creo que da una ventaja enorme para que continuemos prestando los servicios públicos de una mejor manera. Sobre todo da tranquilidad para no tener que resolver una emergencia, sino concentrarte en la planeación con la tranquilidad de que no hay que apagar incendios, ¿no? O sea, ya está todo controlado. Así es, imagínate qué tranquilidad efectivamente me da a mí. Incluso no solo lo decimos los que estamos en el gobierno, en la calificadora Moody's, realmente nos acaba en junio de subir de nivel, ahora estamos en una letra A. No recuerdo si es el más, pero positivo. Tenemos años que no ocurría esto. Sujetos de crédito, que obviamente no es la intención, al contrario, parte de la planeación y continuar con unas finanzas sanas es ir pagando pues todos esos créditos que de manera equivocada algunos de ellos se pidieron, pero hay que solventarlos. Entonces, queremos continuar con esa misma dinámica precisamente de destinar recursos para la inversión, para proyectos estratégicos. En este gobierno municipal hubo una inversión de 150 millones de pesos, 100 en inversión de obra pública y 50 más en equipamiento y demás. Entonces, me dejan el inicio de una administración muy sana, con muchas posibilidades de planeación y de crecer muchos proyectos estratégicos. Así es que nos va a ir bien aquí a Zapotlán. Y hablando de tema de recursos, que es muy importante, creo que ahora sí vas a tener una diputada que así la encuentre, ¿verdad? Una diputada. Sí, claro. Tendremos más. Ok. Y bueno, diputado. Una y muchas más. Y unos y muchos más. Muy bien, excelente. Sí. Así es. Parte importante de los recursos federales y parte importante de los recursos estatales. Así es. Zapotlán creo que necesita recursos importantes por el tema de la estratégica posición que tiene en el distrito, perdón, en la región. En la región completa. Y que creo que eso potencializaría mucho y regresaría al lugar que le corresponde a Zapotlán, porque digamos que Zapotlán duró mucho tiempo como un hito importante de crecimiento en el estado, pero se estancó. Sí, entonces, ¿tú llevas esa meta?
Sí, fíjate que acabas de decirlo muy claro. Si el gobierno municipal, por lo menos en este trienio que aún no termina, pudieron darse avances significativos en tema de inversión, de obra, de equipamiento, pero no fue suficiente. Estamos claros que con un presupuesto municipal no alcanzamos a abarcar los grandes proyectos que necesita aquí nuestra región, sobre todo nuestro municipio. Ahora que en el Congreso del Estado efectivamente tendremos una gran cantidad de diputados de esta gran mega alianza, pues es exactamente la mitad del Congreso estará representado por esta mega alianza. Entonces creo que ahora sí voltearán a ver aquí a Zapotlán, y no solo a Zapotlán, sino por lo menos al distrito, que quien será nuestro diputado aliado, Alejandro Barragán, que ya dio muestras de cómo ejercer el gobierno aquí en el municipio. Pues estamos muy seguros del gran apoyo que nos brindará no solo a Zapotlán, sino al distrito. Y proyectos que se iniciaron y tratamos de empujar desde este gobierno municipal, que estoy muy segura que podremos tener ya noticias muy favorables con este nuevo gobierno que entrará en el estado, y que también estoy segura que se repetirán esas elecciones y tendremos a Claudia Delgadillo como gobernadora aquí en el estado, y que también en el Congreso de la Unión, pues que también pues ahí sí hay una mayoría calificada realmente para tema de aprobación de recursos y proyectos estratégicos, y sé que podremos impulsar y posicionar de nueva cuenta Zapotlán, no como lo era antes, de una mejor forma. Muy bien, excelente. Bien, no somos de tiempo para irnos a corte comercial, tenemos 3 minutos todavía. A ver, primera presidenta municipal electa, ¿no? Porque ya habíamos tenido una presidenta municipal en Ciudad Guzmán, pero fue cubriendo un interinato, ¿no? Si no tengo mal dato. No, mira, en los años 70. 70. Fue la maestra María Elena Larios, y sí fue por elección. Sí fue por elección. Sí fue por elección. Bueno, entonces, segunda presidenta municipal en la historia de Zapotlán. Así es, sí, nos tardamos en elegir a otra mujer. Sí, mira nada más, o sea, casi 50 años, ¿no? Sí, así es. A ver. ¿Qué representa ser presidenta municipal? Se ve obviamente mujer presidenta. ¿Qué va a representar para la comunidad femenina de Ciudad Guzmán tu gestión? Fíjate, una gran responsabilidad efectivamente, y lo hemos comentado en otras conversaciones donde las mujeres esperan mucho de una mujer, fíjate, efectivamente. La expectativa se va a arriba totalmente. La expectativa es alta, el nivel de responsabilidad tremendo, y efectivamente, y lo he dicho, más que en un tema de estar a favor del feminismo, yo voy al tema de la equidad de género, y que las mujeres somos igualmente competitivas que los caballeros, y que nos reconozcan no por ser mujer, sino porque tenemos la capacidad y para poder gobernar. Ah, no, tuve esa oportunidad porque es mujer. Bueno, soy mujer, pero tengo la capacidad para ejercer el gobierno. Entonces, en ese sentido, le irá bien a las mujeres de Zapotlán. Y a los hombres también. Porque además, no solamente tienen la capacidad las mujeres, tienen algo que a veces los hombres no tenemos, tienen la sensibilidad. Claro, exacto. Vamos a ir un corte rapidísimo, regresamos, esto es Surfeando, no le cambie. Estamos con Magaly Casillas, presidenta municipal electa de Zapotlán el Grande, Jalisco. Vamos y volvemos rapidísimo. En el corazón del sur de Jalisco hay un canal que lleva la fuerza de tu comunicación a más de 60 localidades. Somos Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco. Nosotros entendemos el poder de transmitir tu mensaje a una audiencia comprometida y en crecimiento. Con programación diversa, divertida y noticiosa, Mi Sur TV ofrece una plataforma única para que tu mensaje llegue a miles de personas. Llámanos al 33 88 80 16 04
y descubre cómo Misur TV puede impulsar tu negocio con nuestra amplia gama de espacios publicitarios. Misur TV, el canal del sur de Jalisco, la fuerza de tu comunicación. Ya regresamos, amigos, esto es Surfeando y estamos el día de hoy con Magaly Casillas, presidenta municipal electa de Zapotlán del Grande, Jalisco. Yo recuerdo que la vez pasada que la entrevistamos siendo candidata, tocó una propuesta muy interesante que además es una urgencia, una necesidad urgente de la zona sur de Jalisco, que es un nuevo hospital del Seguro Social. Y bueno, ya pasaron las elecciones. Ya quedaste de presidenta municipal electa, pero además regresaste como síndico municipal a ejercer tu función. Platícanos en qué va el tema, porque sabemos que por ahí hay avances. Fíjate, efectivamente estaba aquí recordando aquí en esta una entrevista previa, efectivamente antes de las elecciones, y les platicaba yo de este gran proyecto que hemos estado trabajando desde el inicio de la administración, es más, desde que fuimos electos en el gobierno que está en turno. Y bueno, La noticia es que efectivamente les decía yo, ya tenemos un terreno, me decía Celina, ¿dónde? Espera que se apruebe, Bueno, finalmente tuvimos la oportunidad de tener este acuerdo con el particular y accedió a llevar a cabo una permuta donde nosotros, les comentaba, no tenemos la capacidad económica para adquirir un predio. Sin embargo, pudimos proponerle permutar terrenos del gobierno municipal a cambio de ese terreno, que ya teníamos la viabilidad técnica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la buena noticia es que efectivamente en sesión de ayuntamiento hace alrededor dos semanas más o menos aproximadamente, ya tuvimos a bien subir la iniciativa, la sube el presidente municipal, donde viene la propuesta de llevar a cabo la permuta de esos terrenos de propiedad municipal por este terreno del particular, y su posterior donación, una vez teniendo la escritura a favor del gobierno municipal, de titularlo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, una sesión larga, discutida, cuestionada. Increíble que un tema tan noble, tan urgente para la población, no lo hayan regateado tanto en una sesión de ayuntamiento. Sin embargo, logramos la aprobación que se requería para un tema de esta naturaleza. Era necesaria la aprobación, la votación de 11 de los integrantes del pleno. Afortunadamente, después de casi 3 horas de discusión de este punto, se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones de los compañeros Raúl Chávez, Tania Magdalena y Jesús, el otro compañero. Ellos se abstienen, sin embargo las abstenciones se suman a la mayoría. Y logramos que se aprobara. Ahora sí, estamos, dejen decirles, a virtud de esta aprobación, estamos ya con los expedientes ya integrados para la firma de la escritura ya de la permuta. Una vez que tengamos esta escritura, más o menos consideramos que en semana y media estaremos integrando el expediente completo. El paso siguiente es llevarlo a la delegación IMSS Jalisco, para que ellos a su vez lo remitan al consejo de oficina ahí en Ciudad de México, al consejo, para que apruebe la recepción de la donación de manera formal. Entonces, y ya pasaría a ser un terreno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es correcto. ¿Dónde está ese terreno y cuál es el permutado? A ver, platícanos. Ahí te va. El terreno es este precisamente que está para el lado sur, en la curva por el periférico. Lateral está la Primavera, unos locales que acaban de construir hace poco una gran empresa constructora. Está exactamente en esa curva y está adyacente al terreno donde se ubican ahí los camiones verdes. Ok, está entre el periférico y la autopista. Es correcto.
Y está exactamente, hace la curva y de manera adyacente a esta parte de este terreno. El terreno como tal del propietario tiene una superficie de 4.5 hectáreas. El terreno que se permuta son 2 hectáreas y efectivamente una mejor ubicación. Una mejor ubicación. La ubicación y la forma del terreno lo elige el Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a sus especificaciones técnicas. Son 2 hectáreas, forma, les digo, un rectángulo. Y está el proyecto que deberán hacerse 4 calles, porque obviamente debe de estar totalmente comunicado. Y bueno, ese es el terreno que elige el Seguro Social. ¿Sale a la carretera estatal que va al Tecnológico? No alcanza a salir hasta allá, ¿verdad? No. Este terreno está... ¿Qué te ubico? El Monumento a la Solidaridad, de oriente a poniente, exactamente es esa curva, y ahí precisamente va a comunicar a la autopista. Sí. Recordemos que tiene una comunicación, y que viene estando, nuestra actual Hospital del Seguro Social está por el lado norte y acá estará del lado sur. Entonces tiene vías de comunicación más fácil de llegar. Sí. Y la propuesta que nos han comentado ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social es la siguiente: donde está el actual hospital, la reconvertirían donde está el área de urgencias. Serían camas de hospital, imagínense lo que lograría ampliarse, y acá sería una unidad de medicina familiar con 20 consultorios más 10 adicionales, un área de urgencias y algunas especialidades. Entonces, invariablemente los que somos aquí del municipio, pues funcionaría esta como nada más una unidad de medicina familiar y el resto como hospital. Entonces, las posibilidades de crecimiento para el hospital, sería el primer paso. Y entonces sí, ya en aquel lugar como hospital, es lo que nos han comentado, ya vendrían posteriores inversiones para poder crecer el hospital como tal. Entonces, sí, una reconversión. Una reconversión serían beneficios increíbles, de verdad, tan urgentes y necesarios para la región. Aquí ya no solo es Zapotlán, sino es para la región. Entonces estamos muy, muy contentos que el compromiso es que nosotros entreguemos este terreno con la escritura correspondiente, nos reciban. Les decía, ese es el paso siguiente y que pueda considerarse en el presupuesto de este 24 para el 25. Estamos muy cerca de ver materializado este gran proyecto que lo hemos visto a través de la historia. Ha sido diferentes intentonas de gobiernos municipales donde de verdad ocupas dedicarle, no es nada sencillo, lo entiendo por qué no se lograban. O sea, a nosotros nos llevó la búsqueda tan solo del terreno y tener la aprobación y la viabilidad técnica, 3 años prácticamente. Pero además... hay que comprender y entender la dimensión de esto. Esto no es nada más para Zapotlán. Esto no es un beneficio para Zapotlán, es un beneficio regional. Al final de cuentas, el Hospital del Seguro Social de Ciudad Guzmán es el hospital que atiende a la región. Así ya es. Con especialidades, con operaciones, con camas, incluso hospital, porque lo que hay en Zapotiltic, en Tuxpan, pues son clínicas de primer contacto. Sí. Así es. Entonces, esto realmente es un impacto regional que vale la pena destacar. Sí, estamos muy, de verdad, muy emocionados con este gran proyecto y que quien afortunadamente con ese buen contacto y buscando cómo lograr ser escuchados en otras dependencias, pues Alejandro Barragán, con esa buena relación con personajes políticos allá del gobierno federal, es que nos abre la puerta y de verdad que ni un solo día hemos dejado de estar pendientes de buscar las mejores formas de que esto pudiera caminar. Entonces, ahora ya estar en este punto que nunca se había avanzado, es de verdad muy emocionante, sobre todo, nos tocó, Alejandro Barragán lidera este proyecto, yo lo he acompañado y lo he seguido desde la parte técnica, y bueno, ahora que pudiéramos ya estar en condiciones de ver materializar este proyecto y que en el 2025 el gobierno federal nos asigne este presupuesto, que creo que estamos en todas las condiciones, precisamente, ahora sí que los astros se alinean. De verdad, estoy muy contenta, sobre todo, de verdad, con esta
gran obra y un gran destino de recursos, porque pues no deben ser recursos menores los que se requieren para poder llevar a cabo una obra de esta naturaleza. Entonces estamos muy muy con, y lo que viene enseguida. Pero vas a ser fuente de empleos, ¿eh? Sí, fuentes de empleo. Y así creo es. Que da oportunidad de crecimiento a otras especialidades. Así es. Y también da oportunidad a que reorientación que se vaya a dar, el proceso de construcción, no vaya a impedir que se limiten los servicios, ¿no? Así es. Es algo importante, porque así estar es. Construyendo acá no va a quitar el servicio que está dando, y una vez que se pase para acá. Pero también orienta el desarrollo hacia otra zona de la ciudad. Y eso es importante. Efectivamente, efectivamente. Restaurantes, habitaciones de hotel, etcétera. O sea, en todos los aspectos, desde el proceso, en cuanto se inicie la construcción, fuentes de empleo, como bien lo dicen, ya estando en operación, imagínense, yo le digo, soy derechohabiente y de seguro social, y de manera cliente frecuente, además, mi familia, mis padres, mi hermana, siempre hemos sido ahí atendidos, y la verdad que vemos cómo ellos están totalmente rebasados, el personal que nos atiende, y nosotros queremos verlos amables, de verdad que es bien complicado. Nos decían que, por ejemplo, cada consultorio debiera de atender, no sé si alrededor de 2,000, 2,500 pacientes, y están atendiéndonos alrededor de 4,000, o sea, están súper rebasados. Es el mismo hospital de hace 50 años, o sea, y no es la misma población de hace 50 años. Así es, 60 creo que. Muchas felicidades por ese logro, Mael, la verdad que es una buena noticia para toda la región. Así es. Y así hay que verlo, porque definitivamente, al margen de la competencia política, lo que importa es las acciones para el desarrollo y el desarrollo positivo de las regiones, ¿no, Ante? Sí, y dicen que todo nace en los municipios, entonces es importante que los municipios estén bien para que el desarrollo se logre, ¿no? Pues amigos, no nos vamos a regresar, amigos, no le cambien, y regresamos aquí a Surfeando. El internet no tiene por qué ser caro. La Feria de la Velocidad Telesur trae para ti 50 megabits de internet con fibra óptica hasta tu hogar por solo 9 pesos diarios. Sí, escuchaste bien, por solo 9 pesos diarios. En Telesur, el internet más accesible del mercado y con tarifa fija es para todos. ¿Qué estás esperando? Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal más cercana o contrata hoy al 3388-801688. Tarifa calculada a 30 días. Consulta condiciones y cobertura. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos a este último segmento. Esto es Surfeando y estamos hoy con Magaly Casillas, presidenta municipal electa de Zapotlán el Grande. Y bueno, la verdad que nos acaba de dar una muy buena noticia, que es ya la formalización de la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Guzmán, que atenderá de una forma regional y resolverá en gran parte el problema que se tiene de la atención de salud en toda la región, no nada más en Ciudad Guzmán. Pero creo que hay otros temas también muy importantes que te va a tocar continuar. Sí. Y es toda la parte de la planeación, de la captación de aguas pluviales, de toda la parte del temporal de lluvias. Porque yo me acuerdo cuando era niño que venía de Tuxpan para acá, en temporada de lluvias, que Guzmán era tierra y agua. Sí. Llovía y las calles eran unos ríos completos. Sí. Y se acababa la lluvia y estaba lleno de tierra todo, porque obviamente bajaba la tierra de los cerros, ¿no? ¿Cómo van con ese proyecto? Porque yo ahorita he circulado por Guzmán y la veo muy limpia. Sí, fíjate que fue una política muy acertada ahí que inicia Alejandro Barragán, efectivamente, en buscar precisamente cómo no tener esos riesgos aquí en la población. Y bueno, efectivamente, los asolves en los canales, tremendo, que en la situación que se encontraba y que nos tocó ver en lluvias tremendas,
el desbordamiento de estos arroyos y de estos canales pluviales que no eran suficientes de verdad para conducir el agua y se desbordaba y había muchos lugares con inundación. Y bueno, se inició efectivamente desde el inicio de esta administración en invertir recursos públicos en los desasolves de los canales. Alrededor de 30 kilómetros se han llevado a cabo estos desasolves de manera muy exitosa, porque como bien lo dices, no hemos visto, que afortunadamente no hemos visto y no hemos tenido algún tipo de incidente que pudiéramos estar ahorita lamentando. Y se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos, humanos, con compañeros que han estado bien, muy pendientes de llevar a cabo esta estrategia, y ha funcionado. Ahí se ve, que ha funcionado. Sí, eso creo que es muy importante, porque también la captación, sabemos que, y lo vivimos en el tiempo de estiaje, fue duro para todo México. Claro. Y ahora tenemos más agua de la que se esperaba. Así es. Cuando te llega más agua y dices, ¿y dónde la meto? ¿Pasó algo, no? Sí, fíjate que no sé si recuerdan, fue un tema tan discutido precisamente en esta zona donde se ubica la colonia Gándara Estrada. Toda esa zona siempre padecían una inundación. Cada que habían estas lluvias torrenciales, era un tema, un problema tremendo para los vecinos de esta colonia, porque literalmente sus calles inundadas, eran ríos, el agua entraba a sus casas y llegaron a tener pérdidas materiales ahí en sus viviendas. Y bueno, fue una obra, entiendo que de repente nos resistimos a cambios, a obras novedosas que no sabemos si van a funcionar. Sin embargo, cuando se hace la aprobación de esta obra, que nosotros le llamamos el Parque de Lluvia, que efectivamente está en esta colonia Gándara Estrada, a lo mejor les tocó ver, o no sé si les tocó cubrir alguno de estas innumerables quejas de los vecinos. No, me vas a poner una alberca aquí, fuente de infección y de mosquitos. Y bueno, o sea, hubo mucha resistencia en la construcción de esta obra. Y recuerdo incluso al inicio de las campañas. Bueno, el primer acto de campaña de uno de los candidatos fue colocar una lona de esa obra clausurada. Qué bueno que no se clausuró, si no, imagínense. Bueno, en este temporal de lluvias, de hecho, Alejandro acaba de hacer a él le tocó ir a cubrir, fue a supervisar, entre otras obras, esa en particular. Con mucho orgullo y satisfacción de verdad ver que está funcionando, que logró captar toda esa agua que se distribuía en las calles de esta colonia y de otras zonas ahí, en este vaso, vaso regulador, que en esta lluvia torrencial, bueno, llevó a su máxima capacidad. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, se instaló una motobomba y que extrae el agua y la dirige exactamente al canal. Nos decían que no iba a funcionar porque como el canal venía ya prácticamente saturado de ese nivel de agua que trasladaba ya directamente con a la laguna, pues que cómo iba a recibir esa agua cuando se llenara este vaso. ¿Se iba a desbordar? Pero como se trabajó de manera paralela con el desasolve de los canales, pues veíamos que el nivel se mantuvo en un buen nivel y que entonces no tuvimos ningún problema y funcionó perfectamente. Entonces es una muy buena estrategia que vimos que resolvió este problema y que además esta estrategia del desasolve de los canales pues ya dio sus frutos. Y son obras que son tan importantes. Si eso se hubiera hecho en su momento en Plaza del Sol, que ahí esa zona es lo que era necesario, vaso regulador, no pasaría eso. En los lugares donde conocemos en Guadalajara que se inunda, sí, quiere indica que hace falta un vaso regulador.
un vaso que infiltre y lleve el agua a los manantiales freáticos, y es algo que tenemos que hacer naturalmente, porque si no infiltramos y lo mandamos directamente, en este caso no tenemos más que la cuenca aquí, pero en el caso de otros municipios donde hay barrancas, y se van todas las barrancas, terminan en el mar, y en vez de lograr que esos vasos reguladores lo infiltren al manantial freático y entonces se recarguen todos los pozos que muchos tienen problemas, ¿no? ¿Tienes algún punto de oportunidad todavía para en tu próxima, en tu administración, generar más políticas en ese sentido? Sí, bueno, están llevando a cabo los estudios, precisamente los técnicos, y además apoyados aquí por el equipo también de Protección Civil, que efectivamente donde ellos vean puntos que puedan constituir un riesgo, y si hay necesidad de generar una obra similar, pues estaremos buscando los recursos necesarios, destinándolos para llevar a cabo obras de esta naturaleza, que además es captar el agua de lluvia, infiltrarla, uh-huh. Que estamos en una situación delicada por esta falta de agua, que sabemos que esperemos no sea pronto, pero sabemos que hay un riesgo, pues uh-huh. Hemos estado extrayendo tanta agua de los mantos freáticos que no queremos estar en una situación cercana de riesgo, pero que además de este tipo de estrategias, efectivamente hubo llevar a cabo los desasolves, pero sabemos que tanta deforestación uh-huh. pues viene precisamente a bajar esos lodos uh-huh. y conducirlos a la laguna, ¿verdad? Entonces parte también de esa estrategia que yo me comprometí en campaña a continuar, y que vemos que ha sido también muy exitoso uh-huh. los corredores biológicos uh-huh. que efectivamente y el desasolver la laguna uh-huh. esa es una gestión uh-huh. que a lo mejor es una zona federal aparte uh-huh. de la laguna. Sí. Pero el desasolve de la laguna es importantísimo, ¿eh? Dejen decirles que acaba de venir de los Países Bajos, uh-huh. hubo una reunión donde, bueno, varias reuniones y estudios que vienen a ser liderados acá por Cerritos. Cerritos uh-huh. trae aquí esta empresa Pronatura, quizás les tocó a ustedes cubrir alguno de estas actividades que llevan. Yo me reuní con ellos la semana pasada, donde pues me comentan los resultados de esta reunión. Precisamente ahí se conjuntan actores muy importantes: el Centro Universitario del Sur, uh-huh. El agro, el tecnológico, las empresas, uh-huh. Esta asociación de amigos de la laguna, uh-huh. quienes han sido afectados precisamente ante el desbordamiento de este vaso lacustre, que les ha afectado a ellos en sus quienes han tenido sus terrenos ahí aledaños, y me encantó. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, el análisis, saben cuál es el diagnóstico, uh-huh. Están valorando las diversas alternativas de solución, pero ya de manera conjunta, porque por ejemplo el centro universitario operaba alguna solución, otros hablaban del desasolve uh-huh. y diferentes estrategias que creo que va a ser muy importante desde el gobierno municipal sumarlos también uh-huh. a este tipo de estrategias para buscar la solución. La mejor solución. Un solo actor ya vimos que no ha podido no. resolver el problema, y que han sido estrategias aisladas. El tema de los corredores biológicos, yo lo aplaudo muchísimo, que a través del gobierno municipal, que se han destinado recursos importantes para la adquisición de estos arbolitos, y uh-huh. que el José Villa, que ha sido quien ha trabajado, y uno de sus proyectos, él es el líder de este gran proyecto, pues vemos que el sembrar estos arbolitos nativos que buscan precisamente hacer estas cortinas para evitar para contener uh-huh. pero que además estos arbolitos permiten la infiltración uh-huh. del agua, sí. Entonces creo que nosotros el compromiso es continuar con esta estrategia también. Pues se nos acabó el tiempo, Magali, amigo Dante. Se va el tiempo volando. Sí, Ustedes nunca alcanzan. No, jamás. Ya lo vi. Años en el ayuntamiento se van volando. Sí. Imagínate, 3 segmentos. 30 años, Pepe. 30 años. Años. Algo quiero comentar muy rápido.
Hay algo de valor muy importante que se debe considerar. El servicio profesional de carrera es muy importante para los servidores públicos. Y algo que quiero reconocer en ti es que tú eres de ese tipo de valor. Entonces, para que se sepa que entre más preparados están los servidores públicos, mejores resultados van a tener. Entonces, creo que es algo importante que hay que subrayar. Sí, muchas gracias, Dante. Gracias. Pues nos quedamos con más preguntas. Yo quiero hacer el compromiso con Magali ahorita mismo para que antes de que tome posesión nos dé oportunidad de tener otro surfeando. Obviamente, claro, Ciudad Guzmán es muy grande, tiene Zapotlán grande, muchísimas cuestiones de interés público, y a mí se me quedaron muchas preguntas del tintero. Hay muchos temas. Claro, muchos temas. No, pues yo honrada de estar aquí con ustedes. Les dije, me siento como en casa, no, me siento aquí como en nuestras olas aquí, platicando listos con para ustedes. Surfear. Sí, listos para ya, surfear. Y ya sabían que los mexicanos somos buenos para surfear. Sí, somos. ¿Qué tal, Aquí tal, tenemos un paisano. Oye, cercano, no un colinense. El programa que sigue con Magali es en el Va Directo. ¡Súper! Ya te fue la comprometida, ya estoy lista, claro que sí, muchas gracias, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre. Amigos, seguimos, los invitamos a que sigan en la programación de Misur TV. Esto fue Surfeando y nos vemos en la próxima ola, en la próxima surfeada en el sur de Jalisco. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. En el corazón del sur de Jalisco hay un canal que lleva la fuerza de tu comunicación a más de 60 localidades. Somos Misur TV, el canal del sur de Jalisco. Nosotros entendemos el poder de transmitir tu mensaje a una audiencia comprometida y en crecimiento. Con programación diversa, divertida y noticiosa, Misur TV ofrece una plataforma única para que tu mensaje llegue a miles de personas. Llámanos al 33 88 80 16 04 y descubre cómo Misur TV puede impulsar tu negocio con nuestra amplia gama de espacios publicitarios. Misur TV, el canal del sur de Jalisco, la fuerza de tu comunicación.